Buenas, buenas, ¿cómo están mis queridos corrientalterneros? Este sábado y domingo tuvimos la oportunidad de visitar la Caracas Comic Con en el Eurobuilding, en su 11ª edición. Nos conseguimos con un montón de cosas geniales, demasiados fanáticos súper entusiastas con sus cosplays, algunos de excelente calidad, y tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de ellos. Nos conseguimos con uno de los ilustradores y cosplayer de la temática furry más talentosos que hemos conocido, Elliot Gamboa. Tuvimos la oportunidad de conversar. Ok, vengo de Tokoyami, de Boku no Hero Academia, y me parece que el evento está un poco lleno de gente, pero está súper genial. Ok, ¿qué es lo más extraño que has visto en la Comic Con este año? Lo más extraño, bueno, mucho sudor. Mucho sudor, aunque es común, pero igual es horrible y es extraño. Estuvimos muy felices con los stands de Star Wars y Star Trek, que estaban uno frente al otro, y estos últimos estaban muy felices por la nueva serie de Star Trek llamada Star Trek Discovery. Nos llamaron también muchísimo la atención un concurso de belleza en donde las participantes eran muñecas Barbies. Okay, ¿por qué vienes de Darth Vader acá a la Comic Con? Desde niño siempre fui fanático de Star Wars, siempre era fanático de la trilogía original y a través de los años siempre he sido muy fanático de la franquicia. Este personaje ha sido siempre muy emblemático y siempre fue alguien muy imponente, alguien que le guardo mucho respeto y por eso, por esa razón siempre siento que es el cosplay que más me conmueve hacer. ¿Es primera vez que vienes de cosplay o ya has hecho cosplay años anteriores? No es la primera vez. Yo inicié con el cosplay desde el año 2013 en el evento Avalancha, pero hasta el momento solo he continuado a ir a la Caracas Comic Con. Y durante 3 años seguidos he tratado de mejorar cada día este cosplay porque siento que este personaje es irreemplazable. Claro, ¿qué le dirías a la gente que quiere hacer cosplay pero que no se atreve? Bueno, yo digo que no hay ninguna actividad que no te garantice no fallar, pero si vas a fallar, que sea haciendo lo que amas. Cuéntame de qué estás vestida y cuéntame la historia de tu personaje. Ok, mi personaje se llama Soa, pertenece a un manga que es del estilo coreano, es un manga del género ría y el dios del agua para que pudiera llover. Los aldeanos pensaron que ella murió, pero lo que ella hizo fue pasar al reino verdadero del dios del agua, en donde fue prometida al Jabael, que es el dios del agua, pero él tiene una maldición que cuando es de día es niño y cuando es de noche se convierte en adulto. Y comienza la historia ahí romántica entre ellos dos. También hay todos los paisajes, todos los dibujos, los trajes, los personajes, todo es flores, mariposas, todo bien dibujado. La trama es bastante completa, hay traiciones, mentiras, todo para llegar a ser el emperador de todos los dioses. Entonces es un manga bastante entretenido. ¿Cómo te fue en Tarima? Me fue bien, gané el segundo lugar y bueno, aunque yo quería el primero, pero bueno, ya lo intentaremos el próximo año. Este es el tercer año que participo y bueno, vamos para el cuarto. Bueno, mi cosplay es de Ari, Guardiana Estelar, de League of Legends. Y lo que le quiero decir a la gente es que si quieren hacer cosplay, que le echen ganas, que lo hagan, que lo disfruten y que vengan a la Caracas Comic Con el día de mañana, que está muy bueno. Mi personaje es Soraka, Guardiana Estelar de League of Legends también. Y lo que les quiero decir es, diviértanse haciendo lo que les gusta, no tengan pena y vengan mañana a la Caracas Comic Con. El personaje que hago se llama Gallina Red Fox de Pirate Day. ¿Qué les puedo decir a los chicos? Que hagan lo que les gusta, que se motiven, que no tengan pena en hacer su trabajo.
trabajo con sus amigos, llamen a sus amigos y díganle también que se unan. Y bueno, que disfruten, ¿no? Si no es en esta edición, en la próxima edición o en cualquier otra venta de la Comic Con. Bueno, sí, mi cosplay de Slim del último juego de Legend of Zelda, Breath of the Wild. Bueno, lo que puedo decir así para la gente es que no tengan miedo, hagan sus cosplays. Por ejemplo, todo esto me costó hacer. Y háganlo con lo que puedan. Disfruten su trabajo, no tengan pena por nadie. Y expresen lo que ustedes quieran, hagan lo que ustedes quieran. No le paren las opiniones de las demás personas. El video, dale like, compártelo con tus amigos a través de las redes sociales para que cada día seamos más Corriente Alterneros, y por favor comenta si te quieres ganar unas entradas para la próxima edición, que es como dentro de 6 meses, pero igualito lo tenemos en cuenta, pues coméntalo, vamos, ustedes pueden. Cierto, y suscríbete si todavía no lo has hecho. Yo soy H. Ruiz Lazo y este es el canal de CorrienteAlterna.net.